En este lugar llegaron los granaderos para reprimir, llegaron con toletes, con escudos, con gases lacrimógenos, con cuetones, y también sobrevolaron dos o tres helicópteros en esa ocasión. Y en ese día 19 de junio, que fue el día en que las fuerzas policíacas decidieron quitar el bloqueo que había en todo el estado, fue cuando se generó un enfrentamiento en esta comunidad. Y allá llegaron los gendarmes con gomas, con gas lacrimógenos, con cohetes, con todo lo que llevaban. Entonces a mí me tocó una bala de goma en la pierna. A ellos no les importó que habían, pues, la gente del pueblo, mujeres, niños. Oaxaca históricamente ha sido un estado de mucha movilización social y evidentemente eso ha venido aparejado que a lo largo de muchos sexenios ha habido desapariciones, ejecuciones, encarcelamientos, persecuciones, exilios, ¿no? También se da todo el tema de las 12 reformas estructurales y que la que hace mella en Oaxaca de manera más inmediata es la reforma educativa, ¿no? La reforma educativa que coloca justo al movimiento magisterial de la CENTE, pero en concreto a la sección 22, como un bastión a derrotar, a debilitar y a quebrar, ¿no? Yo volteo a ver y estaba otro compañero, Roosevelt Rasgado, estaba, era unos 15, 10 metros detrás de mí, tirado en el suelo, ¿no? Estaba hincado y pero como le estaba llegando los gases, las balas hacia donde él estaba, optó por tirarse en el suelo, ¿no? Como diciendo, no me disparen, ¿no? Yo creo que ahí es la parte donde le hemos apostado como movimiento de derechos humanos a la memoria histórica, a que lo que sucede no se olvide y que el Estado sepa que no va a pasar desapercibido, ¿no? Que se lo vamos a estar recordando permanentemente y donde tengamos el espacio de denuncia y de evidenciar las violaciones graves a derechos humanos que se hacen, se va a hacer, ¿no? ¿Por qué nos asesinan si somos la esperanza de América Latina? ¿Por qué? Creo que la gente que ha protestado y que está en las calles o que está en la barricada también es gente que sabe que las cosas no están funcionando bien y que hay que hacer algo. Thank you.